de alabar a Dios donde quiera que, vaya, donde quiera que esté. A este hombre no se avergüenza, porque conocí la verdad, y la verdad me hizo libre. A usted que se llama ser evangélico, y vaya a donde vaya y no menea sus tapas, no mueve sus tapas para alabar a Dios, usted es un mundano, sea varón, sea mujer, usted es un mundano, usted es un hijo del diablo, una basura del infierno. Si usted, a donde esté, no abre su boca para exaltar a Dios, a usted no le ha amanecido el evangelio, chancho, cerda, a vos no te ha amanecido el evangelio, cochino, marrano. Bendito Dios, mi alma, alaba a Jehová. Aquí estamos ya para dar testimonio en esta empresa radial. Aquí estamos metidos ya en esta cabina de radio para dar testimonio que Jesucristo es la luz del mundo, que Jesucristo es la sal de la tierra. Aquí tiene ya su hijo al frente. Conózcanlo, bestias, conózcanlo, animales. Ya me tiene el rey de reyes y señor de señores. Al frente de ustedes y para el mundo entero. Aquí está el apóstol Santiago para glorificar ese nombre que sobre todo nombre. Hoy es viernes, hoy es culto de oración, culto de clamor. Y antes de entrar a la oración, quiero hablarlo, pronunciarlo y gritarlo, que el 15 de este mes presente, que estamos de diciembre, estaremos en El Salvador, allá glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en aquella nación del Salvador. Es un gozo saludarle, guanacos y guanacas, allá en esa nación del Salvador. Es un gozo saludarles a ustedes que ya están al frente de esta verdad, para bien o para mal. Es un gozo saludarles. Allá es. Estaremos llegando, si el Señor me lo permite, con mi amada esposa, allá donde mi hermano Ale Enrique Mengíbar. Ahí estaremos reposando mientras Dios los tenga en ese país del Salvador. Ahí estaremos reposando. Bendito Dios, mi alma alaba a Jehová. Mi hermano Ale Mengíbar, ya le hice el depósito, puede ir a retirar ahí a Banco Atlántida. Ya le mandé el dinero, ya se lo mandé. Bendito Dios, mi alma alaba a Jehová. Puede irlo a recoger, hermano Ale. Ya está listo ahí para que usted vaya a recoger. Bendito es mi Padre Celestial, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi alma alaba a Jehová. Estaremos en vigilia el 22 de este mismo mes, perdón, de este mismo mes, allá en El Salvador. Se me olvida
la iglesia, en donde vamos a estar en vigilia. Se me olvida el nombre del rótulo, se me olvida el nombre. Pero lo que sí sé es que el 22 de diciembre estaremos en esa noche de vigilia, gozándonos con los que se gozan ahí en esa noche de vigilia. Ahí estaremos en El Salvador con los limpios de corazón, con los que han lavado la vestidura para tener derecho al árbol de la vida. Ahí estaremos con los que hemos lavado la vestidura. Bendito Dios, mi alma alaba a Jehová. Va a ser una noche que no cabe duda de poder y autoridad. Te puede llevar los enfermos si tiene fe. Puede llevarlo para que Dios se mueva en su vida. Puede llevarlo si usted tiene fe, que Dios es el doctor, el médico de médicos. Llévelo, acérquese allí. Ahí estaremos orando por los endemoniados, por los que están podridos, por los que están hinchados. Ahí estaremos orando. Dios es Dios de dioses y Él nunca ha perdido una batalla, amado. Bendito es Dios, mi alma alaba a Dios. Hoy los dichos evangélicos están endemoniados. Gente que supuestamente alaba a Dios y están todos podridos. ¿En quién has creído tú? ¿En un Dios muerto o en un Dios vivo? Contestame la pregunta, vos que estás podrido y podrida. ¿En quién has confiado? ¿En un Dios muerto o en un Dios vivo? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Así lo dice la Escritura, que Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Bendito es Dios, mi alma alaba a Jehová. Así es de que ya los invitamos. En otras palabras, desde ya los invito para que se acerquen a esa noche de vigilia. Ahí en ese país del Salvador. A mí se me escapa el lugar. Yo no sé si Ale Mengíbar está mirando. Está al frente de este culto, Ale. Para que él me pueda llamar y me diga, hermano, va a ser en el lugar tal y en la iglesia tal. Para yo gritárselo al mundo entero. ¿A dónde vamos a estar en El Salvador glorificando a Dios? Yo no sé si el hermano Ale Mengíbar está viendo este culto o a saber dónde andará. Mi alma alaba a Jehová. Pero lo que sí sé es que el apóstol Santiago va a estar en El Salvador ya el 15 de este mes. Me encamino para esa república. El regreso para esta nación de Honduras, no lo sé. Solo Dios lo sabe, mi regreso a este país de Honduras. Eso solo Dios lo sabe. Que el 15 de este mes, el Hijo de Jehová, el apóstol Santiago Zúñiga Cruz, se encamina para la nación del Salvador a trabajar en su obra. ¡Qué lindo, qué bello! Si usted necesita reconciliación o venir o levantar la mano por primera vez y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, necesito oración, puede llamarme al 99 14 21 19. Usted me puede llamar.
También oren por las bendiciones. A ustedes que se consagran para Dios, a los que se consagran, Dios está atento para escuchar las oraciones del justo. Si usted no está consagrado, usted no puede orar, sea mujer, sea varón, sea varón, sea mujer. Usted no está consagrado, usted no puede orar, porque su oración es culeca, es vana. Bendito Dios, oren por las bendiciones que necesito. Esas bendiciones, ese dinero para viajar a la República del Salvador. Usted que ama a Cristo y ama a mi persona. Oiga lo que le voy a decir. Usted que ama a Cristo y ama a mi persona. Y este espacio lo ha edificado y lo sigue edificando. Yo le mandaré esa bendición. Puede llamarme, lo bendiquemos con Dios. Mi alma alaba a Jehová. La escritura dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así lo dice Pedro. En la primera carta, el capítulo 3, verso 12, dice que la oración, dice que los oídos de mi amado Salvador del mundo están atentos a escuchar la oración del justo. Y Santiago, mi tucayo, en el capítulo 5, verso 13, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si alguno está enfermo, dice mi tucayo Santiago, llamen a los ancianos. Pero no se está refiriendo a la edad, se está refiriendo, cuando dice anciano, es al testimonio, al testimonio de las personas. Llame a los ancianos, a los que guardan la palabra, a los que se santifican, a los que se consagran para Dios. Óigame, no son chanchos los que van a orar, que ahora cualquier chancho, ora. Pues va a orar por los enfermos, gran adulto, gran novelero, gran futbolero, gran fornicario, gran novelera, mal vestida, toda embarrada de pupú, los cachetes y todo el cuerpo, esa basura, esa puercada. Y allá morando, ni ella se ha purificado y quiere. Queremos cada día, no me llames care caballo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Doble su rodilla los que verdaderamente han lavado su ropa para tener entrada a esa mansión celestial. Bendito es Dios. Solo hágase un examen para que usted doble su rodilla y platicar al Padre. Hágase un examen cómo está delante de la presencia de Dios para platicar con Dios. Bendito sea Dios. Los consagrados y consagradas, las 3:20, y nos arrodillamos. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! Pongámonos de acuerdo para que Dios haga la obra. Pongámonos de acuerdo. Hay que perdonar para que Él nos perdone. Si usted no perdona, usted no puede orar. Créanlo. Hay gente que tiene el corazón hinchado de tanto odio, de tanta amargura, y se atreven estos perros y estas perras a decir que van a platicar con Dios. Se atreven estas bestias.
con el corazón todo hinchado, todo puerco. No, aquí hay que obedecer la palabra. Lo que dice Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hablamos, platicamos con el Rey del Rey. Padre, Señor del cielo y de la tierra, primeramente, Padre amado, te presento este culto en tus manos, este espacio, te lo presento en tus manos, porque tú sabes, Maestro, que este espacio no es fácil. Este espacio está lleno de enemigos. ¿Cuántos chanchos, cuántas cerdas se levantan, papá? Porque tu verdad no la aguanta, no la soporta. Padre, yo todo lo pongo en tus manos para que seas tú, Señor amado, que me dé fuerza para seguir trabajando en tu obra. Si dame fuerza cada día. Y como habló David, líbrame de los perros que ladran. Líbrame, papá, de los chuchos que cada día ladran sobre mi vida. Padre, líbrame de estos perros. Librarme de este montón de perras que ladran, porque esta verdad los arrastra. Pero vale la pena, papá, ser aborrecido por todos estos chanchos y este atajo es cerda. Pero es lindo, papá, ser amado por usted. Eso es lindo. Yo me gozo, Señor, cuando tu palabra dice ¡ay! Cuando los hombres hablen en bien de ustedes. Padre, me gozo cuando tú me amas y me pega risa cuando estos perros me aborrecen. Sí. Son dos risas las que me pega. La risa que me das cuando tú me amas. Ah, cuando tú dices en tu palabra. Ah, que si caemos bien con esta bestia, no tenemos derecho en esa mansión.